Muy buenos días, aventureros y aventureras. Como nos veis, estamos con estas bicimotos. Y digo bicimotos porque tienen acelerador. Son una maravilla, la verdad. Son muy, muy baratas, muy económicas. En torno a los 1.500 euros. ¿Y con ellas qué vamos a hacer? Subirnos y bordear ese monte. No están hechas para eso, aunque veáis estas pedazos ruedas de 26 pulgadas y muy, muy gordas. Son más una bici de paseo, pero que están muy bien equipadas. Tienen unas horquillas que es totalmente ajustable la precarga. Y están muy, muy bien, la verdad. 800 vatios de autonomía, 750 vatios de potencia, 80 newton metro, pues son unas cifras respetables para una bicicleta de solo 1.500 euros. Aquí tenemos el modelo masculino, que la barra va por encima, y el de chicas, que va por abajo. La verdad que en blanco es muy bonito, porque es un blanco perlado muy muy chulo. Tenemos aquí el display que nos indica la asistencia, la batería, los kilómetros que hemos hecho. Tienes aquí un puerto USB para cargar el teléfono móvil. Parte de bici también es una power bank. En esta parte puedes dejar tus cositas. Llevamos el dron para sacar algunos planos, espero no perderlo. También tenéis freno de disco delante, detrás. Frena muy muy bien con su luz, que alumbra muy muy bien, la verdad. Está bastante bien para ir de día, de noche, guardabarros. Las baterías van selladas y van con llave para que no te roben la batería. Los puños son muy cómodos, muy ergonómicos. Y vamos a hacer el cabra para probar qué tal son estas bicis. Siempre hemos querido unas bicis y nos hemos comprado estas buscando bicis eléctricas, que es lo que está de moda ahora. Nos hemos encontrado con estas. Las Himiway son de las más económicas que hemos visto, con chasis de aluminio. Pero antes de darle chicha a esa ruta que nos espera, vamos a ver cómo nos vinieron las bicis, cómo las montamos, y luego seguiremos con la ruta. Así que no os entretengo más y vamos a empezar. Recibimos las bicicletas en unas cajas enormes, las cuales estaban muy bien protegidas si es necesario, ya que vienen de muy lejos. También contiene una caja más pequeña con una gorra, las instrucciones que nunca leo, una multiherramienta con la que puedes montar la bici entera, el eje de la rueda delantera, los pedales, el foco frontal y el cargador de las baterías. Comenzamos sacando la bicicleta de su caja y retirando toda la espuma protectora. Pondremos la rueda delantera y posteriormente el manillar, ajustándolo a la posición deseada. Los pedales solo es una tuerca y muy fácil de apretar. Seguiremos con el portabultos trasero de madera y el guardabarros delantero sobredimensionado propio de una moto de enduro. El foco delantero es muy fácil de poner con un tornillo y conectando el cable macho con el hembra. Y así ya tendríamos lista la primera bicicleta. Ahora toca hacer lo mismo con la bicicleta de María. Con las bicis preparadas, ya estamos listos para comenzar la aventura. ¿Y qué mejor sitio para estrenar estas bicis que por esta zona tan maravillosa del norte? Vamos ahora a Santoña a recorrer sus montes, que son muy muy bonitos. Ahí tenemos a María y vamos a ver qué tal se comportan nuestros nuevos juguetes. En breve ya vamos a empezar la ruta, vamos a ir por toda esta costa tan bonita. Madre mía, qué día tenemos hoy para probar estas bicis, para probar estos nuevos juguetitos que nos hemos comprado. Vamos subiendo una fuerte pendiente, viendo estas maravillosas vistas. Y como tiene asistencia, que no van solas, pues nos van ayudando a subir tan ricamente. Y así no nos cansamos. Mira, voy a casi 30 km por hora, sin hacer esfuerzo. Toda leche, madre mía. Mira, ahí a María ya se me ha perdido. La playa de Laredo, Santoña. Una pasada esta ruta. Bici andando. Con estas bicis se suben súper bien. Y de nuevo, más vistas. ¡Qué gusto el viento! ¡Ole! Venga, ya empezamos a subir un poquito. ¡Asistencia! Vamos a bajarnos un poco más la marcha. Ahora sí que sube. Esta cuesta ni en el Red Bull Romaniacs. ¡Cómo mola! Por aquí ya mucho mejor. Ahora vamos por el bosque, está encantado. Todo lleno de musgo. ¡Dios, la vegetación! ¡Haciendo camino! ¡Uah! Puedes ayudarte con el acelerador que tiene, que te da un poco de asistencia para salir sobre todo. Y así puedes seguir la marcha si te quedas parado en sitios complicados. Oh, madre mía, está lleno de árboles. Menos mal que llevamos casco. Aparte de por las grandes velocidades que vamos a coger. De vez en cuando cambiar por la bici viene muy bien también. Mira qué pasaban todas las vaquitas. Dios, las piedras. Venga, venga, para arriba. Venga, Ahí tirando de Willy. Esto lo sube todo. Está complicado y empinado. Lo bueno de unas ruedas tan anchas
Es que no notas los baches junto con la horquilla que tiene, con precarga ajustable, que aunque sea asistido y lo que tú quieras, hay que hacer ejercicio también. Y barrito del bueno también con la bici. Hola. Ahora viene un poquito más de suavidad. Madre mía. Suelo estar un poco roto. Y aquí en este tipo de bajadas, igual que la moto, peso para atrás y que el tren delantero se lo vaya comiendo todo y sorteando todas estas piedras. ¡Qué sitios más bonitos, por Dios, tiene Cantabria! En realidad estas bicis no están hechas para esto, pero ya que estamos, pues las probamos al límite. Por si un día nos da por irnos de viaje con las bicis y así sabemos hasta dónde podemos llegar. Para bajar no me hace falta tanta potencia, así que lo dejo al cero. Ya para subir una pequeña ayuda, siempre viene bien. ¡Cuidado con el árbol! Barro, piedras, ramas, árboles, hay de todo. Y podemos con todo. Pues de momento se van portando muy bien las bicis. Y eso que no están diseñadas para esto. Para que veáis que no hace falta gastarse 7.000 euros en una bici para hacer estas cosas. Con unos 1.500 que cuesta esta, de sobra. La batería dura bastante, unos 50, 100 kilómetros más o menos, depende del uso que le des, como todo. Una batería Samsung de Zelda, va a ser resistente y te va a aguantar bastante la carga y descarga. Y 80 newton de par tiene este motor. Tenéis una bicicleta con más par que muchísimas motos. Y el acelerador que tienes, que es este de aquí, es simplemente una asistencia cuando vas a salir en un sitio complicado o algo, pues le puedes dar y te ayuda. Venga, que después de toda buena subida, toca una buena bajada y esta vez con mazo de piedras. ¡Joder! ¡Olé! ¡Joder! ¡Madre! ¡Dale! ¡Joder! Merece la pena llegar hasta aquí. Tampoco tenías que ir comiendo todas las piedras, habiendo un cachito donde no hay piedras. Y todo lo que sube baja. Ahora nos toca bajarlo. Prácticamente la técnica es como con la moto. Bajada y cuerpo hacia atrás. Y dejarnos caer un poquito. O sea, la subida ha sido dura. Dura pero emocionante, intensa. Y como me gusta enseñaros sitios preferidos, aquí llegamos a otro que me encanta y me vuelve loco. Y salimos a este espectacular lugar. ¡Wow! Si te asomas por aquí, me mata la gente que hay, ¿eh? ¡Qué pasada! Todas esas escaleras, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, 763 escalones. Y luego, volverlos a subir. Ya nos despedimos de estas maravillosas vistas, espero que las hayáis disfrutado. Ahora vamos por este caminito más estrecho y como nos gustan los acantilados, pues aquí a la derecha tienes caídas muy chulas. Uy, cómo mola por aquí. Wow, se ha dado un poco de potencia. La bici, pues, mola mucho. Para el precio que tiene, joder, no se puede pedir más. Hombre, siempre se puede pedir más, que tenga cohetes, medalletas y cosas de esas que molan, pero bueno. Vamos a más de 30 km por hora, madre mía. Vamos quemando esto. Peso atrás, peso atrás. Intentando esquivar las piedras que nos descolocan. Es como con la moto. De pie se baja mucho mejor. Notas menos los baches. Por ahí, adelante está Mario. Vamos a por él. Pedales que estén en paralelo y horizontal al suelo. Porque si no, uno está más bajo que el otro y le va atando con todas las piedras. Os enseña a montar en moto, os enseña a montar en bici eléctrica, madre mía. Yendo por este monte tienes varios caminos y cada camino es una pasada. Si tienes tiempo de hacerlos todos, mejor. Uah, mira cómo bajamos. Madre mía, vamos perdiendo el culo. Dios. Raíces. Venga. Ahí, esquivando las raíces. Y ya por fin estamos llegando al final. Esperamos no caernos por el precipicio. Después de esta dura ruta, con subidas, bajadas, muchas piedras,
Ha costado, pero ha merecido la pena. Y ya estamos. Y ya por fin hemos llegado, hemos dado toda la vuelta a todo ese monte, hemos cruzado toda esa vegetación, ha sido toda una odisea, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, pero al final gracias a la asistencia que tienen estos motores lo hemos conseguido. Ha sido muy muy divertido. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado, si lo habéis disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo haciéndolo, como ya sabéis hay muchos sitios donde no se puede ir en moto, pues una motobici eléctrica de estas, la verdad que está muy bien. La Hemingway esta es muy barata, muy económica, pues como nos hacía falta bicis, pues por eso nos hemos comprado estas. Y nada, ya toca despedirse. Nos vemos la próxima y siempre... ¡A tope! Choca. Venga, vamos para arriba.